ladies of El Salon, The Chronicles. Oye, ladies of El Salon, The Chronicles. Escucha. Dimelo Linda, and we are back, folks. Another episode of season 4. I'm Liz. I'm Mari. Did you forget Mari? No. And we always como que tenemos que pensar, que espérate, ¿quién soy yo? So, folks, today we have a treat for you. And it's going to be, our episode today is going to be in what we like to call Spanglish. We have a very special guest coming to us from Puerto Rico. Gabby, welcome. And Gabby is an internet phenomenon, and she is an activist, pero sabes que no le doy justicia a quien tú eres, porque eres una persona con, ¿cómo se dice? Just a bigger personality than I could ever say. So tell us a little bit about you. Pues mira, primero les quiero dar las gracias por la invitación. Pues nada, pues soy Gabriel Rodríguez, soy una artista polifacética puertorriqueña, tengo actualmente 20 años, me paso bailando, me paso montando muchas coreografías, hago drag shows. Ay, mucho ruido en el vecindario. Pues mira, yo hago drag shows, yo rapeo recientemente, voy para un año escribiendo música y ya saqué 2 canciones, so empecé a rapear. Y nada, soy una artista, hago teatro, estudié en la UP Drama, so por un ratito, no tanto. So me destaco en muchas ramas de la arte y no, estoy bien feliz de estar aquí con ustedes. We're happy to have you. Bien contenta. I am a huge fan. Every time that you post anything, I think my phone already knows to let me know that you posted something. But one of my favorite things that you do is you do sometimes artist impersonations. Yeah. Te vi como Miley Cyrus. Sí. Te he visto Lady Gaga. Y a mí me encanta hacer eso. Realmente el arte del transformismo se... Ay, espérense un segundo. Tengo que cerrar esto, espérate. Es que hay mucho ruido. Y me da la mala. That's part of podcasting, don't worry about it. ¿Verdad? Hay mucho ruido. Pero nada, eso es una de las cosas que me encanta hacer del arte del transformismo. Que el arte es tan grande y debe ser bien visible todo tipo de arte dentro del transformismo. So, para mí es bien emocionante cuando me toca hacer estas artistas, como bien dijiste, Miley Cyrus, que soy súper fan, y Lady Gaga. Y realmente me gusta eso de impersonal y llegar a crear esta imagen de una mezcla entre el artista y darle ese toque de Gabriel y de Confusia, de yo como artista drag. So, como que verdaderamente es bien funny. Yo lo encuentro super funny. ¿Verdad? Porque you also go by Confusia. Confusia, sí. So, can you tell us about Confusia? Can you tell us about her? Realmente Confusia es esa draga que es bien modelo, como que le encanta modelar, es una beauty queen. No te diría que tanto pageant, sino más como modelo, típica chica de New York que va a los castings, súper, súper naturalcita. Ese es más o menos como que la serie que yo quiero llevar, pero también es echarle ese boom de mi imaginación y de lo que se me ocurra hacer en el performance, porque yo realmente performeo rap songs, puedo performear artistas male. Yo me recuerdo de uno de mis primeros shows, yo hice a PJ Sin Suela, que es un rapero de aquí de Puerto Rico, y como que eso inesperado de que yo me vea bien femme y esté como que rapeando una canción de PJ Sin Suela, como que it's so fun to me, como que experimentar el gender dentro del drag. So como que si yo me tuviera que expresar así, como que eso es lo más que yo amaría, como que mezclar todo. a la vez y servírselo a la pública. I love it. Have fun with it, porque al final del día el drag es para divertirse, no para cogerlo tan en serio. So, en realidad yo mezclo cosas, mezclo canciones. A veces yo no voy con el mismo tema del show. Literal, si el show se trata sobre carro, en el mixeo lo único que yo pongo es broom broom y ya, eso es lo que hizo de carro. Literalmente yo soy ese tipo de drag que no siempre sigue las reglas de los shows y I just have fun with it. No lo cojo tan en serio. Es una de mis primeras fuentes de ingresos, drag, y aquí drag en Puerto Rico es bien difícil poder vivir de eso, pero diría que una de mis primeras fuentes de ingresos at the moment. Wow. So, sí, soy una chica modelo, una draga modelito. No, tú lo haces todo, you're a triple threat. Eso lo dicen triple sí, threat aquí. Que es... en verdad le meto un poquito de todo. Sí, que viene siendo actriz, modelo, performista, sí, todo. Pero tú dices que también es bien divertido, pero también es algo bien serio, porque tú tienes que, el maquillaje, el vestuario, sí, tienes que hacer todos los pasos, sí, y todo. So es algo, I mean, you know, it takes a lot. Es algo que realmente no todo el público va a tomar en cuenta, que antes de un artista performear, presentarse en tarima, eso toma tiempo de preparación, ¿verdad? Tomar tiempo, vestuario, maquillaje, peluca si decides ponerte, porque esa otra puede usar tu pelo natural, puedes no tener pelo. Y maquillaje si decides maquillarte. Realmente yo, bajo mi experiencia, tengo que buscar pelo, maquillaje. Ese sí es mi aesthetic, buscar qué ponerme y que todo pegue y vaya en sintonía con lo que yo tengo visualizado en mi mente, porque cada show es algo diferente. Trato de no hacer siempre lo mismo. Claro, no, y también... Pero eso sí, me encanta lip-syncear música rara. No, y me supongo también que si tú tienes un día que no te sientes bien... Tienes que traer tu A-game. Tú tienes que traer... Realmente, eso es como que lo más difícil de ser drag, porque realmente la gente no siempre va a pensar que una siente y padece también, solo porque estás performing en estos shows iconic. Como que la gente no siempre tiene en cuenta que tenemos sentimientos, que quizá un día no nos va a ir bien y tenemos que dar la mejor cara para nuestro público, ¿me entiendes? Para la gente que nos sigue. Y nosotras tomamos eso en cuenta, que amamos al público, amamos nuestros followers, amamos todas las oportunidades, pero sí hay esos días que no tienen ganas de hacer show and it's totally valid. Pero you still need to get that coin, right? Need to secure the bag. Exactly. So, como que at the end of the day, como que eso puede ser hasta una motivación. Por lo menos para mí puede ser una motivación si me estoy sintiendo bien mal, pero digo como que diantre, pero I need to get those tips, porque si no, me quedo sin comprarme mis cositas, sin evolucionar como drag. So, en realidad es bien complicadito a veces. No, claro. Por eso pedimos muchos tips y por eso yo enfatizo que lleven tips si van para shows. Claro. Porque, si no va a llevar tips para un show, como que tú puedes ver el show, puedes apoyar de otra manera. Realmente no necesariamente tiene que ser por tips, puede ser apoyando el arte, dándole like, compartiendo nuestro contenido. Esas muestras de cariño también son válidas y yo las valoro también. No, claro. Pero full que at the moment, el valor monetario es tan importante para nosotros. Por supuesto. Y más de las personas que viven primordialmente del drag. Y no, claro, escena. Porque eso lleva mucho, cuesta verte, uno verse bella cuesta mucho, y también para uno para hacer un performance, sí, tiene que tener dinero para hacer eso, por supuesto que sí. Y babilla. Eso realmente siempre. Babilla para repartir el escenario. Claro. Of course, the gift of gab. Well, give them what they want. Give them what they want. Do you also get contracted to do private parties? En realidad, me han preguntado como que mira para este cumpleaños, mira para esta boda o algo así, pero realmente nunca se llega. En mi caso, nunca se me llega a dar. Como que pasa el tiempo y como que en realidad no se llega a dar, pero sí me han dicho como que mira para este private. Y sé que de esa manera ganan muchos chavos las drag queens. Claro. Que porque si es un private, en realidad ganarían más de lo que ganan en un show común y corriente con otras dragas. Porque como que ahí usualmente tienes que hacer tu propio show, como que sola. So usualmente tienes que hacer más de un performance. So we have a few questions to ask you. I think Liz is going to lead us with this because we're all very curious. Liz, we can't hear you. No, you're muted. So we trying to be good and be muted when I'm not talking. Okay, that's so we all love you and we all have a million questions. Gracias. So we had to organize ourselves so that we don't just keep talking for the next 3 hours. So Liz, I think is gonna go ahead. Okay. Liz, you muted yourself again. So now. Ahora. Now. How about that? Me tienen con tanto tapón que ya no, I don't even know how to speak anymore. Qué mood. Vamos a cambiar el tema un poquito ahora de algo un poquito más serio, porque lo que tú haces en la vía de entretenimiento es muy valoroso y muy bonito. But there also is a dark side, a negative side, right? Mm-hmm. So, you know, we had the opportunity to have a conversation about Title IX, okay? And Title IX is a law that came into place a long time ago, and it really was about about gender equality, okay? Mm-hmm. Women having the same opportunities as men in the athletics arena. Mm-hmm. The issue with it in current day, en el día presente, el problema es que con la transición, okay, específicamente de trans female, so para los oyentes que no saben lo que es, transicionar de biológicamente hombre a mujer. Entonces ahora que están compitiendo en deportes identificando como mujeres. La controversia es que muchas personas piensan que it's inequality, that you're still a male, and they're using that language, which is very, which can be offensive. You know, you're a biological male, which really means that you're not really who you are. And as far as we're concerned, and I know I can speak to the ladies, you are whoever you think you are, right? And we actually had some feedback from a listener, and we were very grateful for it because it provided us some information regarding the process for hormonal therapy and how everything happens. So by the time you're done, you don't have the levels of testosterone that a male does and all of that. So we've done some research, but we just wanted to know basically a little bit about your background growing up. How was it for you in Puerto Rico in a Spanish culture? And then maybe your thoughts on how do you think about individuals who are transitioning from male to female participating in female sports. Muchas preguntas, oh my God. Muchas preguntas, pero voy a tratar de contestarlas todas. Pues realmente crecer como una persona trans en Puerto Rico es bien horrible. Realmente un nightmare. Si me dicen para vivirlo de nuevo, probablemente diría que sí, realmente. Pero no quita de que fuera un nightmare y que es un mundo lleno de trauma. Y nosotros somos niñas felices y de momento nos adentramos a este mundo horrible. Y nos quieren quitar nuestra feminidad. Y fue bien fuerte crecer y ver que todo el mundo decía que no podía ponerme la mano en la cintura, decir que no podía ponerme los pantalones apretados, decir que no podía expresarme de cierta manera, solo porque era una niña súper femenina y movía mis caderas y todo, y realmente... por yo expresarme de esa manera libremente cuando chiquita fue que vinieron a hacerme mucho bullying. So te diría que realmente ser trans chiquita es bien horrible porque te confundes mucho y valga la redundancia confusia. Te confundes mucho porque realmente no, por lo menos en mi caso, no había tanta información que se me proveyera sobre lo que eran las personas trans. Yo solo sabía lo que era ser gay, que te guste otro hombre. Eso era lo que yo sabía back in the day. Yo como que, ok, pues, entonces soy gay. Porque realmente no sabía what trans meant. Y yo había visto personas trans como que en the media mientras fui creciendo, pero realmente no era algo que sabía que me iba a identificar. Siempre abogué por los derechos de las personas trans, siempre abogué por los derechos de las personas queer desde bien chiquitita, bien chiquitita. Siempre era como que si se metían con las personas queer, yo era como que, espérate, hay que respetar, hay que respetar. Y nada, te diría que creciendo súper traumada, súper confundida, no sabía lo que era trans, no sabía quién era realmente, pero sabía que iba a lograrse alguien bien feliz en la vida. Eso sí lo sabía desde bien chiquita, pero que no sabía cuándo iba a ser ese momento. So, a todas esas personas que están creciendo, por lo menos aquí en la isla, en Puerto Rico y en todo el mundo, les digo que si no tienen ese support, si no tienen ese apoyo de familiares, de amistades, realmente que agarren eso que les hace feliz. Y si es que son trans, pues como que agarren ese transness y se lo queden bien adentro hasta que puedan lograr expresarlo fully como quieren. Y digo expresarlo fully como quieren y no necesariamente es médico, porque realmente no todas las personas trans hacen transición médica. Realmente muchas personas trans, su transición es simplemente emotional, simplemente darse cuenta, mira, yo soy una chica, mira, soy un chico trans, mira, soy un chique non-binary, como que simplemente esa, que tú te des cuenta, eso puede ser como que un tipo de transición, como que wow, y todas estas cosas buenas y malas van a traer eso, el tú darte cuenta, en embrace it y también expresarlo, que no necesariamente tienes que ser una expresión de género binario. No necesariamente tienes que expresar socialmente como determinan como mujer, femme. No necesariamente te tienes que expresar de esa manera para que tu transness sea válido. So, digo eso a las personas, esa pregunta, a las chicas trans que en realidad aguanten eso que les hace feliz. Y si es su transness, pues agárrenlo. Y que cuando sean más grandes y puedan tener más libertad y más apoyo, pues que lo suelten y se liberen y sean peerage. Pues esa es una de las preguntas. La otra pregunta, en realidad, todo lo que vaya a hacer que mi comunidad salga adelante, que mi comunidad sea visible, que mi comunidad brille, como siempre brilla, yo siempre voy a estar de acuerdo. So, si esa ley va a apoyar los derechos de las personas trans, en cuestión también de los deportes, a mí me va a hacer bien feliz eso. Y realmente hay mujeres cis mucho más fuertes que yo. Realmente lo digo con mi alma. Yo he sabido de chicas cis que si me cogen, literalmente me parten la cara y me quedo dada. Porque realmente hay muchas mujeres cis que son más fuertes que yo. Realmente. Y yo no estoy hormonada, lo digo libremente, yo no estoy hormonada en este momento. Y con todo y eso, aunque yo tenga testosterona, yo pienso que una chica cis me puede literalmente partir en dos. So, realmente eso de la fuerza, más testosterona aquí, menos testosterona allá, realmente es bien relativo porque ahora mismo yo estoy yendo al gym para crear esa fuerza, que realmente otras chicas pueden de verdad beat my ass en sports, aunque yo era cheerleader, jugaba tenis de mesa, jugaba ajedrez, que el ajedrez es un deporte. Realmente, aunque ya haya jugado todas esas cosas y tenga ese background deportivo, me pueden ganar en muchas cosas. So, realmente no creo que las personas trans seamos literalmente un ataque y que van a perder los sports porque tenemos más fuerza, girl. Quizás fuerza emocional, sí, por todo lo que tenemos que lidiar, o como que fuerza en otro sentido puede ser, pero realmente fuerza sí. Yo ahora estoy yendo al gym, so si yo llego a estar en un deporte, a competir en las Olimpiadas o algo así, ahí por yo ir al gym, ahí es que voy a sacar la fuerza, pero realmente nacer con la fuerza, no creo. No creo. I have to tell you that basically, in general, there's just a lot of misinformation and people operate out of fear. And it doesn't help that our government agencies are enacting laws to further diminish the rights of the transgender community and just create fear. Se nos pasan pisoteando constantemente en las leyes también y poniéndonos invisibles como si no camináramos en esta sociedad, como si no buscáramos trabajo, como si no fuéramos literalmente personas normales. Yeah. Y tampoco vinimos aquí. No, que iba a decir que tampoco vinimos aquí, y yo lo escuché en las redes y lo he leído de artistas trans, y es algo que yo, I agree, es como que no, yo no necesito buscar como que la validación de las personas, ni pedir que me acepten, porque realmente mi transness is not for debate, como que mi transness es para una decisión de que la gente diga te apoyo o no, no es algo que sea up for debate, como que if you get it, you get it, if you don't, you don't, como que eso es como que mi pensar, and I agree con todas esas artistas trans que se están expresando de esta manera, porque es la verdad. No tenemos que pedir ser respetadas, porque realmente tú tienes que respetar a todo el mundo. Exactamente, somos seres humanos. Pedir que nos respeten como si eso fuera una cosa, olvídate. No, porque no está for debate, no está para que se creen estas conversaciones de que como si lo de nosotros fuera algo unnatural. I want to make just one last point. I know I'm on board my limit, but you know, identity is a big deal, and it starts at a very young age. Whether it's trans or just you as a cis individual, it doesn't matter. When you go through that process, it's very, very difficult to add onto it the pressures of your peers and politics. So just today, I just forwarded to you guys, in the state of Arkansas, they passed a law that you cannot transition or start the process under the age of, I think, is 16 or 18, when essentially from a medical perspective, that's when you should start, because hormonally it's more beneficial. So now you're being put in a more difficult position by politicians, not medical professions, who say, you know what, we just don't agree with it for whatever reason. Sí, and that to me is a problem. Le están cortando muchas oportunidades a niñas trans, porque también en esa etapa, déjame decirte, no todas las niñas trans tienen que pasar por hormonas, pero es bien importante que se pueda, ¿me entiendes? Que se pueda, claro, solo que se pueda. Claro. Es bien importante porque siento que a esa edad somos tan vulnerables y todo nos cae encima, y realmente es cuando las personas trans también se han suicidado siendo niñas, porque no entienden, no se les enseñan lo que está pasando. So, realmente que haya esa ley, que se pueda ya desde super little empezar hormonas, como que eso está bien, porque no todo el mundo tiene que hacerlo ni empezarlo, ni es un requisito, pero sí hay muchas personas que sí deciden empezarlo at a really young age. So, está bien fucked up que de verdad como que sigan pisoteándolo. No, claro. Hubo una conversación. Oh, I'm sorry, Mari, you wanted to say something? No, I have my questions to ask, but I will wait my turn. No, because it wasn't a question. It wasn't a question, so go ahead. Oh. Well, I was interested in knowing, when did you know you were trans? Realmente, yo puedo decir que realmente desde bien chiquita, si se me hubiese dado como que la herramienta, la información de saber lo que significaba ser una persona trans, realmente me hubiese dado cuenta desde bien bebé, porque yo pensaba en mi cabeza que era una sirenita, yo pensaba en mi cabeza todas estas cosas bien femme. So, realmente si me dijeran como que lo que era ser un niño trans, como que o si se visibilizara en los medios, a lo mejor yo me hubiese dado cuenta más bebé, y a lo mejor hubiese evitado muchos traumas, y a lo mejor hubiese como que he evitado tantas cosas dentro de mi cabeza ahora mismo emocional que me afectan till this day. So, como la disforia y un montón de cosas realmente. So, te diría que knowing, como hace 2 años, cuando había entrado a la universidad. Ahí es cuando yo empecé a escuchar sobre los pronouns y a escuchar lo importante. Y mira que yo vivo, 15 minutes de la universidad, en mi old house, y como que la diferencia entre el campo y acá en el área metro, en Río Piedra, la diferencia de la universidad me hizo como que explotar, porque todo el mundo estaba preguntando pronouns, como que, what are your pronouns, what do you like to be called, como que nombre y pronouns. Ay, excuse me. Bless you. So, realmente yo llegué al área metro, me abrió y yo dije, diantre, todas estas personas están preguntando pronouns, como que it make me question my own pronouns, como que, wow, espérate, do I feel comfortable, o es que, o sea, do I feel comfortable solo que sea ella, o es que realmente me han brainwashed into thinking que pueden ser todos los pronombres, mis pronombres. So, it took a minute como que venir de él, ella, ella, como que todos los pronombres a la vez, a decir, no, espérate, ella, ella, él, no lo quiero ni palca. So, realmente cuando yo me puse a analizar eso, fue como que una euforia bien brutal. Yo como que me puse bien sonriente y yo como que, espérate, a todo el mundo que vea, le voy a decir, ya no son los tres pronombres, ahora ella, ella. So, a todo el mundo yo, ella, 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 ella. O hay gente que yo le digo ella nada más. Como que depende del vibe. Si yo estoy hablando con gente cis, mayormente le digo que me digan ella, porque normalmente el ella como que les confunde. So, yo, en verdad, para que no me digan él, solo les digo, mira, dime ella, ella. Porque realmente no estoy para estas dinámicas de ay, el ella, ay, es mucha información y realmente no la es. Como que simplemente hay personas que no se sienten identificadas con ningún gender. Y son mis chicas non-binary, pero eso yo digo que yo soy una chica trans y también una persona no binaria, porque realmente at the end of the day I don't believe in genders, como que eso lo que hace es causarme más disforia. So socialmente puedo decir que soy una chica trans y también a la vez decir que soy non-binary, porque fueron los genders y si de eso partimos han pasado muchas guerras por la diferencia de género. Realmente fuck binary. Okay. Fuck the binary. Okay. Now, I had followed a story, que una historia que me impactó mucho, y fue la muerte de Kevin Fret. Sí. Y yo sé que eso fue grandísimo en Puerto Rico. Aquí sonó mucho, pero no sé que todo el mundo sabe. Kevin Fret was revolutionary because he was the first... He was the first openly gay reggaeton artist. De and Puerto Rico, that's, sí, de Puerto Rico, unusual in our Latin American countries. Mm-hmm. But then also, and I think he went by he, right? I'm not sure because I think... Yeah, en realidad, back in the day, cuando él explotó, así que todo el mundo estaba crazy about them, como que realmente yo no indagué mucho en su identidad, solo les reconocían como que gay, first gay rapper, openly gay rapper from Puerto Rico. So yo no realmente indagué mucho en su identidad, pero sí. Su manera femenina de expresarse sí fue tan revolucionaria que de verdad it opened a lot of eyes. Y más a mí, como que creciendo, yo, wow, esta persona es de aquí, está partiéndola, it's so funny. Metiendo al rap, como que eso inspiró un montón y siento que fue super blueprint, como que pioneer. You know, sorry, because my dogs are loose now. Then, you know, there was the scandal of the sex tape that was released with Ozuna, and, you know, that he blackmailed Ozuna. I think Ozuna wound up paying $50,000 or something like that. Y era una persona bastante controversial y no sé qué, but, you know, I only knew of Kevin Fret after Kevin Fret had realmente, passed, pero... Y realmente sí controversial, pero ¿quién no? Yo diría como que quién no. Y quizás en los medios se le pintó solo por ser gay y openly femme. Se le pintó como que estaba exagerando muchas de las cosas que hacía en su vida diaria y realmente yo digo no, porque todos los días vemos gente bien exagerada y gente súper controversial y no le hacen el pointing out. y por Kevin Fret ser su mayor femme expression self, como que definitivamente le vinieron muchas batallas también. I think that, I don't know, because I followed that case and then COVID happened y como que desapareció. Bien fuerte. So, y you know, recientemente la hermana dijo más detalles, Dorian Fret dijo más detalles, tiró screenshot, en verdad se formó. So props to Dorian Fret porque para seguir ese legado y esa valentía, ¿verdad? Porque realmente a ella la pueden buscar para matarla. Hay que ser realista. And that's where I'm going, ella es una valiente y la amamos por eso. Hay que apoyarla en todo su ser, hay que apoyarla porque ella está haciendo el legado de su hermana. Y como que sea cual sea la identidad de Kevin Fret, como que realmente y su historia de verdad hay que celebrarla. Por eso Kevin Fret como que siempre va a ser de nuestras inspiraciones, de las personas queers. Porque realmente no nos dábamos cuenta lo grande que era en su momento. Realmente yo tenía como 16 o 17, realmente descubriéndome también como que back in the day como que no se apreciaba como que lo grande que era Kevin Fret hasta su muerte, ¿me entiendes? Como que eso también está fucked up. Sí. Y como so I bring him up to ask, you know, how did, and I guess you kind of answered, but how did he influence you and how did his murder also impact, because I'm sure that impacted the trans community, the LGBTQI community as well. Definitivamente creo que nos afecta a la comunidad trans, ¿sabes? Porque la sociedad iba a ver a Kevin Fret como una persona trans. So, realmente como que su muerte yo la categorizo también como transfobia también. Como que realmente, sin importar su identidad, como que su expresión femenina y realmente la sociedad viendo, o sea, la sociedad uniéndonos con Kevin Fret. So, eso nos da a nosotras más miedo, porque estamos como que diantres. So, salir a la calle, expresarse femeninamente como lo hacía Kevin Fret, por eso nos matan. So, es bien horrible como eso nos afectó a una comunidad bien grande aquí en Puerto Rico y bien, bien marginada. So, diría que eso me inspira mucho y me inspira a seguir mi rap career, porque me dio mucho miedo al principio porque yo dije, espérate, ok, Kevin Fret, entonces yo una mujer trans adentrándome al rap scene en Puerto Rico y al género urbano, realmente me dio un montón de miedo y ansiedad porque no sé de lo que la gente es capaz de hacer. De verdad sé de lo que la gente está capaz de hacer, pero me auto para no pensar cosas horribles, pero realmente es bien fuerte. So, sí, ha inspirado mucho en el yo expresarme e inspirarme. En realidad, en la música, digo que sí, como que, pero más me inspira. Realmente la música que yo escribo es como que de mi experiencia y de lo que yo como persona pienso. Yo no escribo como que pensando solo en Kevin Fret, como que escribo. No, realmente lo que me inspira a mí como artista Kevin Fret es dejar ese miedo de hoy, porque soy una mujer trans, no puedo entrar al género urbano, ¿me entiendes? Como que literalmente Kevin Fret did that. So, no puedo tener miedo. So, es más como que en la valentía como tal. Diría que más que en la música. Es más en la valentía y como era como persona también. Y su expresión y su perrería. Y también como se sabe que es pioneer, pues eso más que nada me motiva, me inspira, me encanta eso. Y me encanta que fuera pioneer, como que that's iconic. Y el ver que personas me están diciendo a mí que soy también pionera del queer como que community y en el rap, como que porque me han dicho como que tú, una mujer trans rapeando, y el hecho de que haya más personas trans, ahora mismo chicas trans rapeando y en el mood del freestyle, en el mood de la música urbana, de la cultura, en realidad eso me encanta todo. So, nos inspiramos una a la otra. Awesome. Great. That was it for my questions. I mean, I have one more question, but I'll go for it. Okay. Oh, go for it. Oh, okay. Go for it. Okay. So this is completely different. Gabriel, you are gorgeous, and I'm sure okay, you can have anyone you want. Is there anybody special in your life, or are you single and ready to flamingo? Me encanta la pregunta. Realmente sí he tenido relaciones, he tenido novias, he tenido chicas trans que me han gustado. En realidad, mi evolución de lo que es mi orientación sexual realmente ha cambiado un montón. Ahora a mí me encanta tanto las mujeres que yo no puedo dejar de mirarlas. También me gusta... Wait. Te lo puedo jurar. That I'm eligible? No, I'm kidding. Sí, la verdad que sí. Tú me gustas. Porque realmente ese cambio de yo abrirme. Mari, you're a cougar. Sabes que a mí me encantan las cougars. Pero eres una bebé. No es por nada, pero las cougars, Lili, las cougars me inspiran a mí. Pero antes de tú seguir, yo quiero interrumpir un segundo, porque esto es una cosa que confunde a la gente mucho. Y yo soy, I'm a staunch advocate, and I've done a lot of seminars and trying to teach people and educate people. And one of the biggest things that people ask, so if you're a trans female, are you a lesbian or are you heterosexual? Do you like men or do you like women? And people get it all confused. They don't understand that if you could be a trans female because you identify as female, and you could be heterosexual because now you're attracted to men. Y también puede ser una chica trans que le guste las otras chicas y no identificarte como lesbiana también. Exacto. Porque aquí se vale todo, literalmente aquí se vale todo. Al igual que en la identidad de género, la orientación sexual, como que literalmente te puede gustar mucha gente y no ponerle label a eso. So, realmente así es lo que yo me estoy como que dejando llevar, que en verdad estoy deconstruyéndome mucho porque nos enseñan que lo femenino is not it, y en verdad para mí ahora es como que todo, femenino es poder, lo femenino es arte, lo femenino es otra cosa. So, a mí me está gustando mucho eso y me está empoderando. So, realmente te digo que sí, que he tenido novias trans, he tenido jevitas cis, como que me han gustado desde chiquita, me han gustado muchas mujeres, y todo eso lo dejé ir cuando me empecé a categorizar como gay, homosexual, back in the day, y me dejaron entonces de gustar las chicas y todo era como que solo los chicos. So, como que pasaron los años y ahora estoy aquí, tenía una relación de una chica trans, como que estoy en verdad vibing. Y me estoy dando cuenta que todas las relaciones son serias. Como que realmente there's no such thing as ahora tenemos una relación y somos serias. No, desde que tú hablas con una persona ya eso puede ser una relación seria, puede ser, ¿me entiendes? Esa intimidad puede ser algo serio. Claro. Podemos ser amistades y tener algo serio y que yo valore eso como lo dirían, como un noviazgo o algo así, ¿me entiendes? Como que realmente estoy en ese vibe, estoy soltera, me pueden tirar. Mi DM está abierto para chicas trans, para chicas cis, no me importa, y también para las personas no binarias at the moment. Para los hombres no, para los hombres bye, ya ese fue mi moment, eso fue un moment viejo. Pero ahora me están gustando las chicas y las chicas, estamos para la comunidad, entre comunidad nos entendemos. So, realmente sí. Y me categorizan como lesbiana y yo me he sentido cómoda con que me lo digan, me han categorizado como solo gay, como que I don't care realmente. Yo sé que yo soy, qué etiquetas asumo, qué etiquetas me encantan, yo lo sé. So, no tengo que estar explicándome siempre, pero sí, a ustedes les digo como que sí me están gustando mucho las chicas y los chiques. I love it. Pero soltera ahora mismo. Good. Es verano. Estamos en verano, so tú tienes que estar soltera en el verano. It's hot girl summer. Para el invierno puede estar como que taken. Para el invierno puede estar taken. Pero para el verano es importante la soltería. You don't know. Yes, it is. Yeah. I'm sorry, do you guys have more questions? Because I could just continue asking. I could ask forever. I I actually have one question, and one of my questions is, who was your biggest supporter? ¿Cuál fue la persona que cuando tú decidiste hablar con, que te apoyó, que tú decidiste hablar con alguien, tú fuiste, hablaste con esa persona y esa persona te dio todo el soporte que tú necesitabas? Porque a veces no, a veces tú no lo necesitas, a veces tú estás muy segura de ti misma y no lo necesitas, pero a veces es importante tener esa base, una persona que te atrae de ti, no matter what, you know, supporting you. You don't have to give names. You don't have to give names. No, pero lo digo, como que one of my biggest supporters, como que at the moment, and it's been a long time, es mi novia. Es que ella es mi novia, ella es mi mejor amiga y ella es mi alma. Se llama Andrea Alegría. Como que ella para mí es my biggest supporter. Wow. Y también ella me habla claro las cosas. Si hago algo mal, ella me lo dice. Si hago algo bien, ella me lo aplaude. Y siempre con ella hay un espacio para crecer. So, realmente, qué lindo. Ella ha sido como que mi biggest como que inspiración, motivación, y ella vive conmigo. Qué lindo. Entonces, pero desde chiquita me inspiraban mucho las maestras, que yo lo había mencionado, me inspiraban mucho las maestras así. Y si yo tenía que hablar a alguien, siempre como que a mí era amistades, really close friends, o realmente iba para la orientadora a consultar y todo eso. Mira, aquí dice recording failed. There was an issue with the recording. Please restart the studio. No. Y me da como que... No. Me da como para la opción de restart, pero como que no lo quiero tocar. So, ¿qué hago? I think we're doing fine. We're actually almost towards the end, so I don't... Estoy hecho. No. ¿Qué hago? Aquí lo dejo así. Déjalo así. So okay. we would have seen it. Yeah. No. So I guess this will probably be our last question. How supportive was your family? How, you know, was your family supportive at all? Are they in your life? How do they feel about you, your transition? Realmente mi familia ha transicionado conmigo. Realmente es bien difícil, como ellos son católicos, es bien difícil como que la relación, pero ahora te digo que más que nunca estamos bien unidos, estamos puestos para crecer, para entendernos, para que haya más empatía, confianza, amor, y realmente poco a poco estamos creciendo, y yo les enseño muchas cosas de la comunidad, ellos ven todo lo que yo he hecho, se han inspirado sobre mí. Son de mis biggest supporters. Realmente hay gente que me apoya más realmente, pero yo se lo he dejado claro que realmente sí hay mucha gente que me ha apoyado, que me se desviven por mí, pero por ahora el apoyo que me están dando como que es el que yo necesito. So, estoy bien feliz y mi relación con mis padres está floreciendo, pero de una cosa espectacular. Les llamo todos los días para saber cómo están. So, I love them and they love me. Pero sí, como todas las familias, siempre pueden haber roces. Claro. Yeah. Well, I don't know if the ladies have any more questions because we are about out of time. Sí, esto no se va. Oh my God, I really hope que se graba. Oh, no. Wait, no. Si esto no se graba. Oh. Si es que no, me llamó alguien, le quité la vida. Oh, ok. No hubiera dicho aquí si no se estuviera grabando, pero yo sé que Lisa tiene una pregunta, o Liz, I'm sorry, tiene una pregunta, pero yo quiero que tú cierres con una de tus canciones, una de tus raps, pero go ahead, Liz, go ahead, ask the questions, and then I want her to close. No, it's not actually a question. I just want to make a statement to our listeners and everybody that, you know, fear is bred by lack of information and ignorance. And if you don't know, you know, it's really difficult to just off the top, just judge somebody by their appearance and automatically assume that somebody is this or that or anything else. And I challenge people to really do their research, become educated, and just treat people like humans. It is our great pleasure to have this conversation with you, Gabriel. You are amazing, and we love you. Gracias. We love the fact that you are so open and free. y que eres quien tú eres y que no te importa un carajo de nadie. Una puñeta. Y eso era todo lo que yo quería decir. Perfecto. So, por favor, cierra. Sí. Un freestyle, whatever. Como que, les voy a cantar. Yo tengo una canción que se llama El Coiris para la Funca y mi verso de estrofita favorita es esta. Si me equivoco, pues pichen. Okay. Y pronto va a salir una nueva canción. Okay, estamos esperando. Dice Rainbow to mis punkies. En la playa yo son kiss. Kiss me, in kissing me, it's all about me. Desde acá arriba en el Dreams, tengo mood de dumplings, femenina, soy too much. Tírame pesos de 100, soy Rapunzel, el pelo me llega a los pies. 20 de 10, píntese con un pincel, nunca quieran ser lo que yo seré. Les envío por FedEx una copia de mi rostra. Les doy clase free suarosca. Oh my God. Me trabé. No, I love it. I love it. Sí, no, I love it. No, it's okay. Listen, can you tell our listeners where they can find you? Give them your handle. Toda tu información. Instagram, Gabriel Josué, gay de gay, Briel de Gabriel y Josué, mi segundo nombre, Gabriel Josué. Spotify, Gabriel Josué, así común, Gabriel Josué. YouTube, Gabriel Josué. Y basically, tengo una casa, se llama House of Rostra. Le pueden dar follow a House of Rostra, Ubifusia, tengo otros proyectos que se llaman Ubifusia. Realmente tengo un par de proyectos y de colaboraciones, so me pueden seguir por Instagram. Stay tuned. Sí. Thank you so much for joining us. This was a pleasure, and we'll share your information on our Instagram and our show notes. And, I'm sure that we're going to see you in big lights. No te olvides de nosotras. No, me voy a olvidar y las voy a visitar. Por supuesto. Absolutamente. Siempre. Anyways, that is all for today. Thank you for joining us, guys. Till next time. Yeah. Bye. Ladies of El Salon, The Chronicles. Oye, Ladies of El Salon, The Chronicles. Escucha.